Hello, can you hear me? Hi. Okay, hello. Evening. Okay, great. Good evening. Yes. Good evening, Renee. Yes. How are you doing? Good evening. So-so. Okay, all right. Okay, so you must be very tired today, right? Yes. Oh, okay. I see. What about everyone else? Mm-hmm. I can't sleep yet. I can't sleep. Oh, you couldn't sleep? I'm so sorry to hear that. But let's hope that after this class, you can sleep. Okay. Okay, let's hope you can rest after this class. Okay. Okay, perfect. Let's see who else is here. Okay, Allison, how are you doing today? I am fine. Okay, you're fine. That's good to hear. Okay, how was your job today? So-so. So-so? Okay, that's good. Okay. Yes, it's Brené. I have a question. Yo como estas dos clases no estuve, solo tengo una pregunta. ¿Están aún en la sección 3? Fíjate que sí, todavía estamos en la sección 3. En cuanto a que esta clase, la primera parte será una revisión del midterm. ¿Ok? El examen intermedio que tenemos en la plataforma. Pero en sí, hoy lo terminamos por completo. Y empezaríamos con la sección 4, exacto. Empezaríamos la sección 4 hoy también, entonces. Sí, empezaremos la sección 4 hoy, sí, exacto. Ah, ok. Sí, y veríamos eso del midterm para ver que si todos están, ya lo terminaron, si ya lo tienen alguna pregunta, algún problema, se han atacado en algo. Eso vamos a ver ahora, ¿ok? Va a estar, te va a ayudar mucho esta clase, especialmente. Ok, gracias. Ok, muy bien. Good evening, Roxana. How are you doing today? How are you doing, Roxana? Use a cartoon. Hi. Okay, hello, Roxana. Okay, so I just unmuted you. How are you doing today? I'm fine. You're fine? Okay, that's good to hear. You're very good. Okay, great. Thank you very much for participating, right? So let's see who else is here. Okay, Sandra. Sandra, can you delight us with your voice? Are you able to speak on the microphone? ¿Sirve tu micrófono, Sandra, hoy? I believe not. Okay, great. So let's see, everyone, did you finish the midterm? ¿Ya terminaron el midterm? ¿Alguien ya terminó el midterm? Allison, ¿ya lo terminaste? Yes, Oh, okay, Sandra, we can hear you. Okay, that's great. Okay, good to see you. Okay, so Allison, did you finish the midterm? ¿Terminaste ya el midterm? No. No, todavía no. Okay, no hay ningún problema. Okay, ahora veremos un poco sobre qué es el midterm y si tienen alguna pregunta, por favor, hagan las preguntas, okay? Porque este es el momento para ver si siente muy difícil el midterm o si está muy fácil o para resolver dudas. Okay, así que sí, lo que pasa es que por cuestiones de tiempo y si no ha podido avanzar, pero sí, estaba viendo algunos, sí ya los hice, solo de los de la sección 3 y no los he terminado. Ok, perfecto, sí, porque la verdad es que ya vamos atrasados porque solo la próxima semana tenemos y ya hemos de haber terminado todo el módulo. Ok, entonces la verdad es que vamos un poco atrasados. Ok, y no solo eres tú, sino que todos, ok, excepto los que ya terminaron el módulo, esas personas son muy rápidas, ok, entonces así que no te preocupes, pero sí debemos ir avanzando rápido, porque ya el 20 de febrero ya tienen que entregar todo, ese día es el último día para entregar todo, si no, no se gradúan de este módulo. Okay, entonces tienen 8 días para terminar la sección 3, 4 y 5, ok. Perfecto. Entonces, veamos, René, ya terminaste todo, ¿no? Ah, no, la sección 3, ¿verdad? La sección 3, ¿ya la terminaste todo? Me falta el midterm. Oh, el midterm, te falta, ok. Perfecto. Tengo pensado terminarlo mañana. Ah, ok, muy bien. Entonces, ahora veremos un poco más del midterm. Okay. Así que te voy a ayudar mucho. Ok. Roxana, ¿ya terminaste el midterm? Hola. ¿Ya lo terminaste? Estoy un poco atrasado. No. No, todavía no. Ok, no te preocupes. Hoy lo vamos a terminar. Ok, así que veremos un poco sobre eso.
Veamos, este, Sandra, what about you? Did you finish the midterm? ¿Terminaste el midterm? Okay, did you finish the midterm? Yes. Oh, okay, perfect, great job. Okay, so you did really great. Okay, and applause for Sandra, she finished the midterm, great job. Okay, perfect. Let's see who else, Betty. How are you doing, Betty? Good evening. Good evening. Good evening, okay. How are you doing today? I'm fine. You're fine, okay, great. Did you finish the midterm for section 3? No, estoy algo atrasado, un poquito atrasado. Okay, pero no te preocupes, sí. Voy a tratar de ponerme al día. Okay, muy bien, no hay problema. Hoy terminaremos ya la sección 3 de una vez por todas, ya con el midterm. Así que, bueno, es tu momento para hacer preguntas, ¿ok? Si tienes alguna duda. Pues sí, tenemos que apurarnos un poquito porque, como ya he dicho, tenemos ya solamente 8 días para terminar todo el módulo. Así que la sección 4 y 5, mañana, hoy y mañana, avanzaríamos lo más que podamos la sección 4. Y la sección 5 la vendríamos terminando el otro jueves, el otro miércoles. Para que así el jueves hagamos el final exam. ¿Ok? Entonces, en cuestión de 4 días, vamos a terminar la sección 4 y 5. ¿Ok? Entonces vamos a ir muy rápido. ¿Ok? Así que, bueno, en fin de semana. Entonces, hasta el jueves de la otra semana tenemos para hacer el examen final. Déjame ver, colaborar. Sí, el otro jueves, si tienen para el examen, creo que lo pueden mandar hasta el viernes. ¿Ok? Creo que el viernes es el último día, viernes 21, creo que es el último día que pueden enviar el examen final. ¿Ok? Pero sí, este, hay que consultar bien con Jonathan eso, pero la última clase de este módulo sería el 20. Para esa fecha es lo recomendable ya haber terminado todo. Entonces, sí, lamentablemente, como decía antes, yo creo que deberían de tener 5 clases a la semana, no 4. ¿Ok? Porque a veces no avanzamos mucho y tienen muchas preguntas. Entonces, sí, ¿verdad? Es mejor tener 5 días a 4. Ok. Pero, pues, tal vez en el futuro, ¿no? Pues, la inglés corporativo piense que sea mejor tener 5 días en lugar de 4. Pero veremos eso. Ok. Entonces, veamos quién más está aquí. Ok, la misma. Cecilia. Cecilia, good evening. How are you doing? Good evening. Fine. You're fine. Ok, great. Did you finish the midterm? ¿Ya terminaste el midterm? Yes. Oh, okay. And a plot for Cecilia. Great job, Cecilia. Okay, great. Thanks. Yeah, that's great. Okay. So today we're gonna take a look at it to see if any has any questions, okay? Okay. If anybody has any questions. So let's see. We have Cecilia, Sandra, Allison, Betty, Renee, and Roxana, okay? Great. So we have... We're gonna wait for 2 more minutes to see if everyone is here. Because I don't want to start right now because I want everyone to be here, at least 80% of you, so that we can start asking questions about the midterm. By the way, for the people that don't know my name yet, because Jonathan is passing on the survey, Jonathan está pasando un survey de evaluación y todo eso, del curso. Para los que no saben, mi nombre es Manuel Mesa, ¿ok? Porque algunas personas no sabían todavía, ¿ok? Sí, eso es lo único que no me gusta de esta cuenta de Zoom, que dice inglés corporativo y no dice mi nombre. Deberían agregar al menos mi nombre ahí para que nadie se confunda entre profesores. Ok, pero sí, mi nombre es Manuel Mesa y pues si no sabían mi nombre, pues ese es. Ok, vamos a ver, un minuto más. A ver si alguien más entra. Okay, so please be patient. Por favor, sean pacientes. Quiero que sean la mayoría de personas posibles. Si nadie viene en un minuto, pues comenzamos. Okay. Okay. And let's see, Sandra, how was your day? I fine. It was fine, okay, great. Did you work a lot today? It's, excuse me, repeat. Okay, sure.
Did you work a lot today? ¿Trabajaste mucho hoy? Yes, I worked a lot today. Like today, a lot today. Okay, great. All right. Okay, so it's time. Unfortunately, I don't think that more people will join for now, so we're going to begin, okay? So I'm going to share my screen. Okay, so this is the midterm. Everyone knows this already, right? So this is the midterm. So the first part is going to be a listening, okay? So we're going to listen to a conversation, so let the correct answer to complete each sentence, okay? So you're just going to listen, and we're not going to do that today because we are not taking the test right now. We are just seeing if you have any questions, okay? So you should listen it at your own pace. Okay, so then we have some sentences here, okay? There are and there is sentences. For example, there are. Luego tenemos no bedrooms, two bedrooms, three bedrooms. There are some chairs in the dining room, living room, kitchen. And Julia needs a microwave, refrigerator, stove, okay? Entonces, ¿tienen alguna pregunta de este ejercicio? No, es muy fácil, ¿no? Yes. Sí, muy fácil. Ok, entonces, esta es la parte fácil, la parte A. Ok, this is a piece of cake. Es un pan comido, piece pero las cake. Otras partes son más difíciles. Yes. Todo tienen que escuchar y rellenar. Ok, nada de preguntas. No. ¿Qué tal esta? Complete the conversation. Creo que esta es un poco más complicada. Ok, entonces aquí tenemos unas conversaciones y tenemos que utilizar el presente simple, los verbos. Ok. Y tienen que seleccionar una palabra que contenga la pregunta y la respuesta. Ok, entonces aquí luego tenemos A, space, your apartment building, space, an elevator. ¿Qué creen que sería la respuesta acá? Hablamos de los, your apartment building. Bueno, tú. ¿Qué pronombre sería apartment building? It's. It. Exacto, it. It. ¿Y utilizas do or does with it? Do. Does. Does, exacto. Does it. Does. Do solo utilizas con I y you. Do you, do I. Pero en este caso sería tercera persona, it. ¿Ok? Does your apartment building. ¿Ok? En este caso... cuando utilizas do or, and does en una pregunta, dices have or has? En una pregunta vas a decir con do or does, vas a decir have or has. Have, exacto. Siempre va a ser have. Nunca va a ser has, ¿ok? Nunca va a ser has porque tiene el auxiliary verb do and does. Como tiene ese verbo auxiliar do and does, va a ser la forma base, siempre va a ser have. Nunca va a ser has. Entonces sería, does your apartment building have? Okay? Does your apartment building have an elevator? Do your apartment building have an elevator? Exactly. Great job. Okay. So then we have to have the answer. Okay? So what do you think is the answer? Yes, it? Yes. Does. Entonces sería yes, sería positivo. Entonces sería do or does or does. Pero como es it, sería does. Okay, great. So second conversation. Okay, space, the bedrooms, space, closets. Okay. So what are bedrooms? ¿Qué son las bedrooms? Dormitorio, cuarto para dormir. Sí, exacto. Pero ¿qué pronombre podría cambiar sustituirse? It's. No es it. It siempre. No es it. En este caso no es it. Sorry. Ok, voy a mutearlos a todos porque no les entiendo, ok? Just a second. And Noria will talk. Ok, so Noria, what were you saying? ¿Qué estabas diciendo, Noria? Yeah. Okay. Day. Sería day. Okay, day. Exacto. Sí, Noria. Okay, great job, Noria. Okay, great. So day, definitely. Okay. Thank you very much, Noria.
Ok, entonces como decíamos, disculpa por mutearte, Noria, pero ahí están hablando un poquito, entonces no se escuchaba mucho tu voz. Pero muchas gracias, Noria, perfecto. Aquí sería bedroom, sería day, ¿ok? Day, no sería it's, porque it's es otra cosa. It sería el objeto, ¿no? Un perro, un animal, un objeto, sería it. Pero en este caso, bedroom sería plural, ¿ok? Entonces no sería it's. It's es otra cosa, eso no lo hemos visto todavía. O significa it is. Ok, it is o significa también su o suyo. Pero ahorita no hemos visto eso. Ok, entonces estos bedrooms no sería it's, porque esa es otra cosa. Solo podemos, si dijera solamente bedroom, that bedroom, sin la S, sería singular y podríamos decir it. Pero aquí es plural. Entonces, ¿cuál es el plural de it's? O de it. No es it's. Es they. Ok, they. Entonces se vuelve tipo como persona. Ok, entonces sería they. The bedrooms. They. Ok. Entonces en este caso, they, ¿qué sería? Do or does? Do. Do, exacto. Do. En plural sería do. Do the bedroom. Do the bedroom, exactly. Okay, great. Yeah, so today we are okay, so today we are talking a lot in your family. Okay. Así que hoy estamos hablando mucho en nuestras familias. Okay. Entonces sería do, porque sería plural. Cuando es algo plural, cuando sería I o sería you, sería do. Okay. Do the bedrooms, do they. Okay. Y obviamente, como es pregunta, se le pone have. Do the bedrooms have. Okay. Y luego tenemos no they. ¿Qué sería acá? Sería no. Entonces sería positivo o negativo. No, they don't. Negativo. Exacto. Negativo. Eso sería they don't. No, they don't. Exacto. They don't, porque sería they, ¿ok? Entonces aquí, incluso aquí podemos ver que bedroom sería they, ¿ok? Les voy a dar un consejo para los exámenes. Normalmente estas son preguntas y respuestas y van en orden. Son dos conversaciones. Entonces en una le dicen las preguntas y en otra le dicen la respuesta. ¿Qué pasa con esto? La pregunta y respuesta siempre siguen la misma estructura. Si te dicen they, en la respuesta va a ser they. Si te dicen they en la respuesta, significa que el sujeto va a ser they, el pronombre. En este caso tiene the bedrooms. No dice they explícitamente. Pero al saber que la respuesta dice no they, significa que they es bedrooms. Así que al ver la respuesta pueden como ayudarse para saber qué pronombre están hablando. Porque para responder, ¿sí? Es que según entiendo es... llevando la lógica de la conversación. Exacto. Porque en la respuesta no voy a usar nuevamente bedroom porque ya antes hice énfasis. Exacto. Así le estoy entendiendo. Exacto. Es que como igual en español, que para evitar lo que llamamos monotonía de palabras. O sea, si ya lo enfatizamos en el inicio, luego voy a ir usando los adjetivos, voy a ir usando los pronombres, exacto. Los pronombres, sí. Para ir haciendo referencia a lo que al inicio yo mencioné, que es el centro de la conversación, a lo mejor. Entiendo, exacto. No sé. Sí, exacto, okay. Sí, exactamente es eso, Janet. La cosa que le estoy diciendo, que estas son conversaciones con preguntas y respuestas. Okay. ¿Qué pasa? Muchos decían bedrooms, ¿qué era bedroom? Muchos decían it's. Y it's no es esa cosa, no es pronombre de este caso. ¿Ok? Eso no existe en este caso, es otro tema. Entonces, okay. It's no es. ¿Cuál sería el pronombre correcto? They, la misma respuesta se los da. ¿Ok? Entonces es una táctica que pueden ver en las preguntas. Cuando tengan preguntas que van conectadas, en este caso está la pregunta, la A, y la B sería la respuesta. Van conectadas. Entonces, si no se saben qué es bedrooms, no se saben qué pronombre es, vean la respuesta. Fácilmente dicen they. Luego, ok, they. Entonces luego buscan la respuesta. Así que la respuesta le da la respuesta de la pregunta. Okay, de esta forma, háganlo, ¿sí? En este caso, a mí me dio problemas cuando hice el ejercicio. Uh-huh. No me lo agarró. Uh-huh. Okay. La primera respuesta que yo elegí fue esa, porque esa me pareció la lógica. No me lo agarró.
Entonces, de ahí tuve que hacer el ejercicio de prueba y error y terminé con la misma respuesta que había elegido inicialmente, pero tuve que hacerlo 4 veces. Y yo estaba full estresada y en otros ejercicios, la coma, el espacio o algo así, dificulta y uno como que tiene que ser observador. Pero en esta no entendí por qué la plataforma no me dejó a la primera, sino que tuve que hacer varias veces el cambio para terminar en la misma. Y hasta terminé confundida porque, bueno, y si no está la respuesta, ¿cuál es? Terminé aceptando la misma y justo yo iba a hacerle esa pregunta hoy, que por qué estaba dando problema. Pero aquí estás completamente bien. ¿Ok? Entonces, sí, ese por qué dada esto mucho problema, porque muchos estudiantes respondían al mismo tiempo. Entonces, el sistema se saturó. Ah, ok. Sí, entonces, lastimosamente, este sistema, aunque no me gusta decirlo, tiene muchas fallas, ¿ok? Porque hasta este año es de que han habido tantos estudiantes, más que otros años. Entonces, la página se ha saturado demasiado. Okay. Entonces, por eso es, a veces, y tantos problemas. Entonces, la respuesta la tenía otro, entonces, y no me la prestaban. Sí, exacto. Sí, no dejaban que respondieras. Sí, entonces, ese es el problema. Entonces, lastimosamente, no podemos hacer nada más que decirle a Jonathan, mire, esta respuesta está correcta, ¿por qué no me agarra? ¿Ok? O estar tratando, lastimosamente, pues, tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, y como te digo, aquí la nota mínima sería 80, ¿verdad? Entonces, si quieres sacar nota perfecta, obviamente tenés que estar estresándote hasta sacar lo correcto, ¿no? Que muchas veces no es porque estás mal, sino porque es problema en la plataforma, que se satura, ¿ok? Entonces, si quieres sacar nota perfecta, pues, lastimosamente tenés que hacerlo de esta manera. Ok. Ok, pero sí, no te estreses. Gracias. No te estreses muchas veces. Si piensas que estás correcta en todo, apaga la compu y reiniciala o algo así. Para que así te pueda dar y poner de nuevo las respuestas y tal vez así te la agarre. Esa es una de las formas más fáciles de arreglar las cosas en línea. ¿Ok? Reiniciando la computadora. ¿Ok? Esa es una de las formas más fáciles. Pero sí, no te estreses y no es tu problema ni... Y muchas personas van a tener el mismo problema. ¿Ok? Porque es cuestión de la página. Pero lastimosamente no podemos hacer nada. Tenemos que aguantarlo, ¿no? Okay. Agradezcamos a Dios que son bien cortos estos exámenes. Okay. Sí, son bien cortos, porque si fueran largos, ahí estuviéramos bastante problemas. Okay. Entonces, por ejemplo, yo una vez hice un examen para una compañía japonesa que tenía muchos problemas, pero ese examen tenía 50 preguntas y las preguntas estaban malas. Entonces tenía que estar ahí adivinando cuáles son las respuestas correctas. Y literalmente las respuestas las habían puesto malas. Ya se imaginan el estrés que tengo. Entonces, lastimosamente en la vida van a encontrar muchos problemas con páginas similares, así que hay que acostumbrarse. Y good evening, Francisco. Okay, good evening. Okay, good evening. Okay. How are you doing today? Are you doing well? I don't know. Okay. ¿Ya hiciste el midterm, Francisco? Hello? ¿El examen? Ya inicié. Ah, ok, ya lo iniciaste. Ok, perfecto. Sí, ahora estamos discutiendo un poco sobre esto. Sí. Ok. Oh, y tenemos aquí también a Nelson. Nelson, good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Okay. Sí, estaba hablando de Japón y se me pasó el horario. Son 15 horas diferentes en Japón. Ok, entonces. Sí. Nelson, how are you doing? Very good. Very good. Okay, great. Did you finish the midterm? ¿Ya hiciste el midterm? No. Todavía no. Okay. Ahora estamos discutiendo el midterm, okay? Si tienes alguna pregunta, hazlo saber, okay? Okay. Gracias. Son las dos personas nuevas, okay? Muy bien. Entonces, continuemos. Entonces, si tienen algunos problemas, lastimosamente tienen que acostumbrarse a que las páginas en línea tienen problemas y lo único que pueden hacer es reportarlo. Y en este caso es fácil porque pueden reportárselo a Jonathan. Okay, pero probablemente tienen que esperarse un día para que les conteste. Ok. Y bueno, tenemos esta, ¿verdad? Y ya vimos que tenemos la respuesta correcta, así que vamos a el midterm de la parte C. Unscramble sentence. Unscramble the sentences. Ok, perfect. Entonces tenemos que ordenarlas, ¿no? ¿Cuál sería esta? ¿Alguien sabe? ¿Quién quiere participar?
Yes, in the bedroom. Ah. Okay, pues una persona, okay. Veamos, Betty, ¿cuál será la respuesta? Is no mirror. Okay, ¿puedes decirlo otra vez, por favor? In the bedroom. Mm-hmm. There is no mirror. Vaya, sí, la verdad es que sí puedes utilizar esa estructura, ¿ok? Pero ahí estás utilizando el lugar, la localidad, al principio. Decís, in the bedroom, there is in a mirror, ¿ok? Entonces, eso está bien. Puedes decirlo en la vida real, está bien, pero aquí en este ejercicio admiten lo que quieren que utilice la estructura que te enseñaron. ¿Cuál es la estructura? There isn't a mirror in the bedroom. Ok, entonces sé que muchas veces nosotros queremos decir en el baño, en la cocina, mi casa. Nosotros queremos decir así, podemos decirlo en inglés real, pero aquí este es inglés para un examen. Entonces tenemos que responder siempre con la estructura que nos dan, ok. No tenemos otra, ¿cómo se llama? Posibilidad. Es como, en este caso, este examen es como matemáticas, solo hay una respuesta correcta, por eso muchos tienen problemas, porque con un puntito o una mayúscula ya no se las acepta el sistema. Entonces, no es que estén malos con el inglés, sino que no están respondiendo la respuesta que ellos quieren, que sería siguiendo la estructura there is, there isn't, there are, there aren't. ¿Ok? Entonces, Betty, ¿cuál sería la respuesta? Mirror. Ok, estabas silenciada. ¿Cuál era la respuesta? Lo siento. In the bedroom there isn't a mirror. Ok, Betty, ¿escuchaste la explicación que di? Sí. No sé si me he comido algo acá. No, es que está perfecto lo que dices, pero no es la estructura que ellos te enseñaron. Ok, está perfecto, es que no te estoy diciendo que está malo, pero no estás siguiendo la estructura. Sí. La estructura es there is, there aren't, ¿ok? Entonces, en la vida real tú vas a poder decir in the bedroom there isn't a mirror, no hay problema. Pero ellos no quieren que digas el lugar primero, quieren que digas there is primero. Ah. ¿Ok? Y no es cuestión de que así sea el inglés, sino que así quieren que respondas la pregunta. ¿Ok? Son como estos profesores que les puedes decir una respuesta en tus propias palabras, pero no, ellos quieren que te digas la definición exacta, con punto y coma. Ok. Así es este examen, lastimosamente, Betty. ¿Ok? Ok. Y si queremos el certificado, pues tenemos que adaptarnos a esto. So, there is. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Betty? there isn't in the In the bedroom sería el final, ¿ok? In the bedroom sería el there final. There isn't a mirror in the bedroom. Muy bien, perfecto. Okay. Muy bien, Betty. Eso. Great job, very good. Ok. Recuerden, en este caso, la estructura que quieren que utilicen es que se comienza con there is y la ubicación es al final, ¿ok? Nunca van a poner la ubicación en el medio o al principio, que se la van a poner mala. Ok. Sería al final. Entonces, there isn't a mirror in the bedroom, there isn't a mirror in the bathroom, there isn't a mirror in the somewhere else, okay, in the studio. Así que los lugares siempre van al final, ¿ok? Vaya, entonces la número dos. Vamos a ver quién más quiere participar. Así que los acabo de mutear a todos, pero quien quiera participar. I. Okay, I. Sure. What is the answer? The answer is there are no pictures in the hall. In the hall, okay. ¿Y qué es hall? Una localidad, pared. ¿No? En un cuarto. Pared. No, hall de una localidad, ajá. Es una parte de la casa, digámoslo, ok. Una parte de la casa. Entonces, la parte de la casa siempre va a ir al final, ¿ok? Muy bien, Carlos. ¿Ok? Pasillo, exacto. Muy bien, pasillo. Great job, Carlos. So, how es pasillo. Que lo repita. ¿Cómo? Que lo repita, teacher. Ok.
En este ejercicio, la estructura dice que el complemento o la localidad o la parte de la casa o el cuarto y todo eso va siempre al final, todas las veces. Nunca va a ir al principio ni nunca va a ir al medio. Va a ir al final. ¿Ok? Entonces, por eso es, there are no pictures in the hall. There are no pictures in the hall. ¿Ok? Así que te puedo dar las respuestas aquí. ¿Ok? Para que no... se confundan, ¿ok? So, there isn't a mirror in the bedroom. ¿Ok? There isn't a mirror in the bedroom. Y la otra sería, there are no pictures in the hall. ¿Ok? There are no pictures in the hall. Bedroom, hall, kitchen, todo eso siempre va a ir al final, ¿ok? Ok. Ahora la tercera. Roxana, ¿nos podrías dar el placer de escucharte decir las respuestas? Vale, me ayuda. There aren't. Espérame. There aren't. Ay, teacher. Vamos, tú puedes, vamos, tú puedes. No, démosle, dale. Vamos, tú puedes. There aren't. Ahí voy bien. Sí, va bien. Dale. Sin miedo. In the. No me vas a decir dining room. ¿Cómo se pronuncia? Curtains. Daniel, eso no va en medio, ¿verdad? No, eso no va en medio, eso no. No digas eso en medio, eso de último, exacto. Eso va por último. Exacto, sí. Ajá. There aren't any. Ok, te voy a dar otro consejo. Ok. Siempre va a ser in the dining room, in the bedroom. In the hall, ¿ok? Siempre va a ser in the, ¿ok? Eso siempre no va a cambiar. Siempre in the, ¿ok? Bedroom, in the hall, ¿ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces, there aren't in the any cool, ¿cómo se pronuncia eso? Curtains. Curtains. Uh-huh, perfecto. Daniel. ¿Y el da? Entonces, there aren't. There are in the. Recuerda que in the siempre va unido a la cualidad, al cuarto. O sea, in the bedroom, in the hall, in the dining room, siempre va a ser el final. Ok, entonces siempre que veas, siempre va unido a la localidad. Entonces, there aren't any curtains in the dining room. Perfecto, muy bien. Great job, Roxana. Awesome. You did really great. Okay, perfect. Great. Yes, exactly. So, could you say that again? ¿Puedes decirlo de nuevo? There aren't any... Esa palabra me cuesta el... Curtains? There aren't any curtains. In the dining room. Great job, Roxana. Awesome. You did really great. So it's around A+, okay? Great job. Okay, see, you could do it. Ya ves que podés. Okay. Solo tienes que estar confiada en ti misma, okay? Okay. Entonces todos recuerden esto. Siempre va a ir unido a la localidad, a la parte de la casa o al cuarto. Okay, entonces sería aquí. There aren't any curtains. Curtains sería cortinas, por cierto. In the dining room. ¿Ok? Entonces, esto es otra cosa que no se lo van a decir los maestros. No sé por qué. Pero siempre in the va a ir seguido de la localidad o de la parte de la casa. ¿Ok? Entonces, nunca vayan a decir en el medio, they aren't in the curtains. Dining room. ¿Ok? Sería in the dining room. Eso siempre va a ir al final de la oración, ¿ok?
in the bedroom, in the hall, in the dining room, in the kitchen. In the, siempre va a ir unido a la localidad o parte de la casa o cuarto, ¿ok? Entonces, sabiendo eso, luego primero tienen, there aren't, van a tener, ¿ok? Just let me change the color. There, y luego tienen que decir el verbo to be. Is, isn't, are, aren't, siempre va a ir al principio. Y al final, va a ir siempre in the y la localidad o parte de la casa. Cuando se sabe en esta estructura, ya solo tienen que encontrar lo que va en medio. Les es mucho más fácil adivinar la respuesta. ¿Ok? Entonces siempre va a ser in the dining room, in the bedroom, in the hall, in the kitchen, in the somewhere else. ¿Ok? Y siempre van a comenzar por there is, there are, there isn't, there aren't. Entonces al final lo que van a encontrar solo es el medio. No tienen que preguntar ¿y a dónde va in? ¿Y dónde va da? ¿Ok? No, ya saben que eso va al final. In the bedroom. In the hall. Ya solo tienen que ponerlo de medio. ¿Ok? Esa es una forma muy fácil y más efectiva de realizar este tipo de ejercicios. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Any question? No. No, ok, perfecto. Ahora seleccionar las palabras correctas. ¿Ok? Ok, aquí este es un ejercicio muy fácil, más que todo es saber el vocabulario, ¿no? ¿Qué es cada cosa? Entonces, ¿quién trabaja en un hospital? Nurse. Nurse, ok, perfecto. ¿Quién le habla a muchas personas en el hotel? Receptionist. Receptionist, ok. ¿Sits all day? Judge. A judge, ok, perfecto. A judge. Bien. Y perfecto, sí. Just like that. Okay, you got a perfect score there. Okay, so great job to everyone. Okay, you got an A+. Great job. Okay, so you definitely know this. Ya saben esto. Esto es lo más fácil. Okay, el vocabulario es lo más sus fuerzas, sus fortalezas. Okay, perfecto. Ahora seleccionemos algunas preguntas para completar conversaciones. Okay, aquí tienen, pueden tener un poco de problemas, pero ánimo, no se desanimen. Okay. Por cierto, quien es inteligente va a estar anotando todas las respuestas y lo está haciendo. Si no ha terminado el midterm, va a estar anotando todo ahorita. ¿Ok? Porque si no, le va a tocar volver a ver el video. ¿Ok? Entonces, porque básicamente le estoy dando todas las respuestas. Ok. Teacher, ¿sí? las clases están en YouTube. Sí, las clases están en YouTube. Ah. Sí. Bueno, como hay demasiados videos ahí en el canal de YouTube de Inglés Corporativo, búsquenme donde aparezco yo, ¿ok? Ahí se va a notar siempre pongo ahí una miniatura en donde estoy yo para resaltar entre todos los videos, ¿ok? Así que ahí pueden encontrarme fácilmente, ¿ok? Perfecto, entonces, Nelson, ¿cuál sería la respuesta a esta primera? ¿Ok? Aquí tenemos la respuesta y necesitamos la pregunta. ¿Cuál crees que será la selección correcta, la pregunta correcta? Sería, where do you work? Where do you work? Ok. I work at the restaurant. Suena bien, ok. Ahora bien, eso suena bien, pero tenemos que asegurarnos de que sea la respuesta correcta. ¿Cómo hacemos eso? Primero tenemos que eliminar las respuestas que no son. Por ejemplo, how they like their jobs? ¿Qué tal les parecen sus trabajos? I work at the restaurant. No tiene nada que ver. Entonces no. Eliminamos, ok. Eso es lo que tenemos que hacer. Las eliminamos. ¿Ok? No, 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 no. ¿Ok? Las eliminamos. Luego, where do you work? I work at a restaurant. Sí, me parece bastante bien. What does he do? ¿Ok? Esto pudiera ser bueno, pero es he. Y aquí dice I. Ajá, yes, I. Entonces, I. Entonces sería you. Entonces, esta está mala también, ¿ok? Entonces, primero eliminan todas y la que queda... normalmente es la respuesta correcta. Entonces, si piensan que una respuesta es la correcta, primero eliminen las otras dos y así encuentran la respuesta correcta, ¿ok? Así no se pierden. Esa es una técnica que se realiza en exámenes, ¿ok? Entonces, where do you work? I work at the restaurant, ¿ok? Ponga mucha atención en el pronombre. Where do you? Entonces, la respuesta es I. ¿Dónde trabajas? Ah, yo trabajo. Restaurant. Okay, eso es lo más importante, el pronombre. ¿Ok? Y luego tenemos la segunda, ¿ok? Entonces, ¿quién quiere responder esta?
hizo? What does he do? What does he do? Okay. What does he do? Okay, just a second. I just mute you all, okay? Because there were so many noise, too much noise, okay? So, how do they like your jobs? ¿Qué les parecen sus trabajos? Primero, recuerden, eliminemos, okay? Y esto, ¿cómo le, qué les parecen sus trabajos? Está muy mala, ¿no? Entonces, esta no tiene nada que ver, así que pongámosles unas X para que ya nos olvidemos de eso, okay? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where, ¿dónde? So, no, okay? What does he do? Okay, aquí tenemos he, y aquí tenemos he también. Significa que está cabal, le queda como anillo al dedo. Okay, entonces sería esta la correcta, okay? Sería, what does he do? Muy bien. Okay, ¿y la tercera? ¿Quién quiere decirlas? Yo. Okay, Brenda. Sería, how do they like their job? How do they like your jobs? Okay. Yes. Okay. I think it's correct. Creo que es correcta, pero tenemos que siempre eliminar las otras para estar seguros. Okay. Where do you work? Where? ¿Dónde? They hate the job. ¿Odia su trabajo? Nada que ver. No. What does he do? ¿Qué hace? Bueno, él está odiando su trabajo. Suena raro. Entonces, no. No hace eso. Sino que sería, how do they like their jobs? Okay. How do they like their jobs? Esa sería la respuesta correcta, ¿ok? Muy bien, Brenda. Great job, ¿ok? Amazing, very good. ¿Ok? Entonces, siempre hagan esto. No solamente se vayan por, ah, creo que es esta. No. Está bien que hagan eso, pero primero eliminen las que no son. Y luego les va a ser más sencillo encontrar la que es correcta, ¿ok? ¿No creen que esta estrategia les ayuda, les facilita las cosas? Okay, sí, okay, perfecto, es mucho más fácil, así no se pierden. Excelente. Okay, great. So, and we got everything correct. Okay, so then we go over to the last part, okay? Okay, luego tenemos esta, complete the conversations. Okay, aquí tenemos que completarlos con el verbo to be o con have, en cada caso, okay? Entonces, con el verbo ser o estar o el verbo tener. For example, a receptionist has a relaxing job. I agree, and I think a receptionist job is safe. Entonces, lo que vimos en la clase pasada, que hay diferentes formas de decir las cosas. Entonces, solo tenemos que conocerlas. Por ejemplo, la A, a singer space job. ¿Qué crees que sería la respuesta correcta? ¿Noria? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Noria, ¿cuál sería la respuesta correcta? I think have an exciting job. Okay, ¿qué singer, primeramente? Un cantante, okay, perfecto. Entonces, ¿qué sería? Sería I, sería you, sería he, she, it, ¿qué sería? Un cantante, he. He, okay, un cantante, he, okay. Y después de he va has or have? Has an exciting. Exciting job, exactly, so has. Has an okay. Exciting job. Okay, perfecto. Yes. Entonces, singer sería has. Por lo tanto, la primera estaría mala completamente, ¿ok? Estaría muy mala porque dice have, entonces no existe. La última también está mala, ¿ok? Yes. No la veamos, es horrorosa. Ok, entonces sería has y an exciting job y a exciting job, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia en an exciting job y an exciting job? Yo pienso que es la siguiente palabra empieza suena como vocal. Exacto, muy bien, Noria, perfecto. Ok, very good. Ok, entonces siempre recuerden eso, cuando la palabra después de una A suena con una vocal como exciting, tienen que poner la N siempre, an exciting job. No se dice a exciting job porque exciting lleva la... el sonido de la vocal, entonces tiene que ser an, se le tiene que agregar la N, so an exciting job, it has an exciting job, ok,
Entonces, esa es la respuesta correcta. Muy bien, Doria. Ok. So, luego tenemos, déjame ver. Ok, la I disagree. Ok, ¿quién quiere responder esta? Ok, ¿qué tal Huawei G9 2019? Ok, ¿cuál sería la respuesta de la B? Ok. No one, ok. Perfecto. ¿Cuál es la respuesta de I disagree? I think a singer's job. Hola. Hola, ok. ¿Cuál es la respuesta de esta? I disagree, quiero ver. It's boring. It's boring, ok. Why boring and not boring? It's boring. ¿Por qué es boring? ¿Y por qué not boring? No sé, es que quizás una traducción en la que no entiendo. Okay. Muy bien. Ok, no te preocupes. La respuesta está correcta. Muy bien. Ok, pero analizamos esto, ¿ok? Cuando decimos I disagree, ¿qué significa I disagree? No está de acuerdo. No está de acuerdo. No estoy de acuerdo. Entonces tenemos que seguir la lógica a la respuesta. ¿Y qué, ¿a qué no está de acuerdo? ¿En qué no está de acuerdo? En que el trabajo de cantante es genial. Ok, genial. Ok, emocionante, ¿no? Emocionante. Emocionante, exacto. Sí, dijimos que no es excitante, es no, emocionante. Ok, sí. Ya hemos quedado eso de la vez pasada. Ok. Entonces, emocionante. Entonces, ¿cuál es lo opuesto a emocionante? Aburrido. 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 Entonces, I think a singer's job is boring. Ok. Porque decimos, I disagree. No estoy de acuerdo. Ok. Pienso que el trabajo de un cantante es aburrido. Ok. Que sería lo opuesto a exciting. ¿Por qué no is not boring? Porque si no dijera, estoy en desacuerdo, no estoy de acuerdo. Pienso que el trabajo de un cantante no es aburrido. Pero entonces, sí, está se contradice, exacto. Entonces, no es is not, ¿ok? Porque no menciona esto en el anterior, sino que tiene que ser de acuerdo con la lógica la anterior. Ese emocionante, estoy desacuerdo o no estoy de acuerdo. Pienso que es aburrido, ¿ok? Entonces, okay. Esa es la lógica que tienen que hacer. So, it's boring, ¿ok? Y luego tenemos a flight attendant. ¿Quién quiere decir eso? Ok, Katia Torres, how about you? A flight attendant, job. Has a stressful job. Ok, ¿qué es flight attendant? ¿Qué pronombre sería? She or he. She, ok. She or he. Entonces sería have or has. Has. Has, exacto. Ok. Has. Entonces aquí tenemos dos has y tenemos un have. Entonces en have automáticamente lo eliminamos. Ok. Tenemos dos. So, has a stressful job y has an stressful job. Ok. ¿Cuál sería? Has a stressful. Has a stressful. La segunda sería. Sí. ¿Esta? Uh-huh. ¿Ustedes qué piensan? Yes. ¿Es la segunda o la tercera? Es la segunda. ¿Es la segunda? Ok. Vamos a ver eso después. Ok, perfecto. Has a stressful job. Ok. Luego tenemos esta. I agree. ¿Cuál sería la respuesta? I agree. It's stressful. Okay, I agree, it is stressful, okay? I agree que sería estoy de acuerdo. Están hablando de que es un trabajo estresante. Estoy de acuerdo, es estresante, okay? Entonces, si dijera I disagree, no estoy de acuerdo, si pudiéramos poner is not. Okay, pero en este caso sería is stressful. Entonces, sí, I agree, it is stressful. Okay, y luego tenemos a cashier's job. Is easy or is not easy? Okay, so a cashier's job is easy or is not easy. Okay, so en este caso puede ser cualquiera, la verdad. Okay,
Is easy? It's not easy. Yo no le veo ninguna, este problema a las dos respuestas. ¿Ok? Entonces, esta pregunta está muy mal hecha. ¿Ok? Aunque por sí sola. ¿Ok? Por sí sola está mal hecha porque es muy ambigua. Puede ser cualquiera de tus respuestas. Pero recuerden que todo está conectado a la siguiente. Así que, ¿qué tienen que hacer? Tienen que revisar también la respuesta. So, I disagree. A cashier job, ¿ok? Entonces luego vemos que tiene que ver con un difficult, ¿ok? Tiene que ver con que el trabajo es difícil, ¿ok? No estoy de acuerdo, pienso que es difícil. Todos dicen, no es difícil, todos dicen es difícil porque todos son positivos, ¿ok? Entonces la respuesta sería, it's easy. It's easy, exacto, it's easy. Sería, a casual job sería, es fácil, ¿ok? ¿Por qué? Porque la respuesta dice, no estoy de acuerdo, está pienso bien, que es difícil. Uh-huh. Entonces, es lo opuesto a fácil, que sería difícil. ¿Ok? Entonces, esa forma tiene, eso tienen que hacer, ese razonamiento. Tienen que conectar la pregunta con la respuesta. ¿Ok? Porque si no, en esta respuesta puede ser, it's easy or it's not easy. Puede ser cualquiera de las dos. Pero el sistema solo va a agarrar una. ¿Y cómo selecciona eso? Dependiendo, siguiendo la lógica de la respuesta. I disagree. Estoy en desacuerdo. No estoy de acuerdo. El trabajo de un cajero es muy difícil. ¿Ok? Entonces sería is easy, porque lo opuesto a difícil es easy. Y ahora, cashier. ¿Qué sería cashier? ¿Qué pronombre? ¿Qué pronombre sería cashier? He or she. ¿Ok? Entonces sería have or has. Has, ok. De nuevo, eliminamos las had, ok. No nos interesa. Y luego tenemos has a difficult y has and difficult. ¿Cuál sería la respuesta? Has a difficult. Yeah, has a difficult, exacto, porque la D, esa no es vocal. Entonces no existe, ok. Entonces, miremos si están correctas. Y, ok, todas están correctas. Muy bien. Ok, entonces en este caso sería as stressful, ok. Ok. Muy bien, esto puede variar la verdad muchísimo. No sé. Porque en este caso. Ok. Porque en este caso, la stressful empieza, no es stressful, es stressful. Has stressful. Has stressful. Entonces el sonido es una S. Pero no siempre va a ser así, porque hay algunas palabras que, en serio, a pesar de que comienza con S, tienen un sonido de la vocal E. En este caso, stressful comienza con S, no con E. Entonces sería has a stressful. ¿Ok? No empieza con E, empieza con S. Stressful. Nosotros la pronunciamos mal. Has a stressful. ¿Ok? Pero hay palabras que en sí que no llevan una E y que comienzan con S, que estas palabras sí tienen una vocal de S, de una vocal de E, a pesar de que no tienen una E en la escrita. Así que tenemos que estar muy cuidadosos con esto y saber pronunciar bien. ¿Ok? Entonces, esto es un poco difícil, pero lo único que deben de saber es que stressful empieza con S, no con E. La otra palabra que muchos cometemos es spoon. Spoon, cuchara. Spoon. Nosotros decimos spoon. ¿Ok? Nosotros decimos spoon, pero no lleva E. Es spoon. Spoon. Con la sound. Spoon, ¿ok? Entonces, en este caso, no llevan una E. Pero como les digo, hay excepciones. Así que no se vayan siempre de que siempre que haya una S, siempre tienen que poner A. Porque hay excepciones. En este caso, no es la excepción. Así que ponemos A, ¿ok? Entonces, wow, ya terminamos todas las respuestas. Este examen. ¿Qué tal les pareció? Ok, so we just finished the test. How was it? Was it difficult? Was it hard? Was it easy? ¿Qué piensas del examen? So, okay. Easier. Okay, easier. Okay. Did you copy and paste the answers? ¿Ya copiaron y pegaron las respuestas? Okay. Okay, you finished. Okay, great. So, let me mute you. Okay. So, disculpen por silenciarlos, pero hoy están hablando mucho de sus familias, así que no queremos un caos aquí, ¿verdad? Entonces, sí. Bueno, si lo sintieron difícil, siguen las técnicas, las estrategias y los consejos que les di ahora.
Y pues si lo encontraron fácil, pues qué bien, los felicito. ¿Ok? Y pues si no han hecho el examen, yo sé que están cansados, pero les motivo a hacerlos ahorita, porque les acabo de dar las respuestas. ¿Ok? Entonces ahorita están frescas en su mente las respuestas, solo termínenlo y así ya no se tienen que preocupar por el examen. ¿Ok? Entonces si pueden hacerlo hoy, mejor. ¿Ok? Y si todavía no entendieron algo, sienten que fui muy rápido, revisen siempre los videos, ¿ok? Los videos les va a ayudar mucho, ¿sí? Podemos hacer el examen aunque no hayamos complementado lo otro. Bueno, no sé sobre eso. Bueno, ¿alguien más sabe si pueden completar el examen antes de hacer todos los ejercicios? ¿Se puede? Sí, se puede, sí. Ah, okay, sí se perfecto. Puede. Pero tiene que completar las otras, si no su nivel no va a subir. No va a llegar al nivel de 100. No va a llegar a los 80. Pero voy a hacer el examen ya que está todo, ¿eh? Sí, hágalo ya. Sí, ya sí exacto, pueden hacerlo, no hay ningún problema. Sí, aprovecha el tiempo, ¿sí? Aquí me sale de que el curso finaliza el 6 de marzo. No sé. ¿En serio? Pero a mí me dijeron que el 20 de febrero, fíjate. Dice, fechas importantes, dice. Finalización del curso dentro de 3 semanas, 6 de marzo del 2020. Aquí fue el módulo 1, pero con otra fecha. Lo que pasa es que se movió de fecha de apertura también. Sí, pero igual se mantiene. Creo que es como un tiempo extendido para completar la plataforma y todo eso. Creería. Ok, otra cosa que les quiero enseñar es la plataforma de los videos, ¿ok? Entonces aquí pueden tener en inglés corporativo, en el que es el canal de YouTube, por cierto, para los que no conocían. Inglés corporativo, pueden buscarlo ahí en YouTube. Y pues aquí, si quieren las clases, bueno, muchos maestros solo sirven la clase y a veces aparecen, a veces no, pero si ven, yo siempre aparezco. Haciendo una cara rara, una cara extraña, pero aparezco. ¿Ok? Entonces ahí me pueden ver fácilmente cuáles son las clases que hemos tenido y ahí hagan la cuenta de dónde estoy, ¿no? Entonces, por aquí estoy, y pues, veamos, de nuevo aquí estoy. Entonces, me pueden ver fácilmente, ¿ok? Ok, ¿alguien mandó un chat? ¿Ok? Sí, siempre termino un poco antes de la fecha prevista, ¿ok? Entonces, sí, por cualquier cosa, no se arriesguen, y ya, para que no le estén molestando a Jonathan después de que si ya terminaron, ¿ok? O que tengan problemas después, mejor termínenlo el 20 o el a más tardar el 21, pero el 20 es la fecha final para mí, para ya terminar dar todo el material, ¿ok? Así que el 20 ya tienen que estar haciendo el final exam, ¿ok? Y bueno, aquí tienen el YouTube, aquí tienen todos los videos, pueden estarlo viendo. Ahí están con los temas, ¿no? Así que hagan la cuenta qué día fue el que perdieron. E incluso aquí pueden creo que ver cuándo fue que se hizo, ¿no? Aquí dice 6 de febrero, ¿ok? Entonces hagan la cuenta qué días fueron los que faltaron y busquen la fecha en que se subió el video. ¿Ok? Porque yo normalmente lo subo el mismo día o lo subo a medianoche el siguiente día. Entonces les puede aparecer la clase el 6 de febrero, le puede aparecer el 7. Pero así búsquenla más o menos para ver cuál es, ¿no? Y cuenten los días. Pero eso les puede ayudar bastante. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta sobre el examen? No, ok, perfecto, muy bien. Entonces, todavía no terminamos, todavía tenemos unos minutitos y lo que quiero hacer en estos momentos es hablar de la sección 4, ¿ok? Vamos a introducir un poco la sección 4 para que sepan un poco de qué es lo que aprenderán, ¿ok? Entonces, vamos a ver solamente los objetivos y con eso terminamos. Así que todavía no se vayan. Ok, entonces aquí tenemos la sección 4, ¿pueden verla? Yes. Ok, perfecto. Entonces, aquí tenemos los objetivos. Elizabeth, ¿puedes leer el primer objetivo, por favor? Ah, está silenciada, Elizabeth. Ok, perfecto. Learn vocabulary related to the food pyramid. You will also learn how to express the food that you like and dislike. Ok, entonces aprenderás vocabulario relacionado con la pirámide alimenticia, the food pyramid. Y aprenderán cómo expresar la comida que les gusta y la que no les gusta. Así que es un tema que les va a interesar mucho. Y espero poder aprender qué comidas les gusta y no les gusta de cada uno de ustedes. ¿Ok? Así que esto es lo que veremos mañana. ¿Ok? ¿Cuál es el segundo objetivo? Learn what count and non-count
nouns are and how to use the expressions and any. Exacto, muy bien. Entonces sería, van a aprender esos sustantivos contables y no contables. Ok, contables significa que se pueden contar. Como por ejemplo, pasteles, clases, anteojos, computadoras, lo que sea. Y no contables serían cosas demasiado y como abstractas e imposibles de contar, como el agua. Podemos decir poca agua o mucha agua. Pero no podemos decir un agua, dos aguas, tres aguas. A menos que estemos hablando de la botella de agua que compramos, ¿verdad? Pero que decimos, me da un agua, por favor. Pero en realidad eso está malo. No sería una botella de agua. En Guatemala sí. Exacto, sí. Entonces, en Guatemala sí lo dicen. Exacto, sí lo dicen, pero está malo gramaticalmente. Está malo, exacto. Entonces, no es contable. En los techos sí se utiliza eso. Sí, se utiliza. Sí, se utiliza, pero está malo. Ese no es español. ¿Ok? Eso es, a saber qué es, pero no es español. ¿Ok? No es contable. Decimos, me da una botella de agua, por favor. Una soda. Me da poco de soda, ¿ok? Entonces, no es no contable. Y también, por ejemplo, el aire. No decimos, me da un aire, por favor. ¿Ok? Necesito aire, necesito mucho aire, necesito poco aire, ¿ok? Eso es no contable. Y expresiones como some, que sería alguno, alguna, algunos o algunas, y any, que significa ninguno o ninguna, ¿ok? Entonces vamos a aprender sobre eso. ¿Quién me puede leer el tercer objetivo? ¿Brenda? Sí. ¿Puedes leer el tercer objetivo? Sí. Learn about common breakfast food in different countries and practice a conversation with illustrate some cultural difference in food. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ok, entonces aprenderemos sobre los alimentos que se consumen comúnmente del desayuno en diferentes países. Así que para el día de mañana, creo, no sé si vamos a tocar esa parte. Pero por cualquier cosa, ceden antes de la clase, porque si no les va a dar hambre, ¿ok? Y no creo que estén con hambre ahí pensando en qué van a cenar durante la clase, ¿ok? Entonces, vamos a hablar sobre comida, ¿ok? Actually, la verdad es que incluso mañana vamos a hablar de la pirámide alimenticia, así que ceden antes de la clase, o si no van a estar pensando en comida, ¿ok? Entonces, y vamos a ver que las diferencias culturales en cuanto a la comida de varios países, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente objetivo? Pueden leérmelo, veamos quién, René. ¿Cuál es el siguiente objetivo? Learn how to use adverbs or phrases when talking about food. Uh-huh. Ok, perfecto. Para aprender cómo utilizar los adverbios de frecuencia cuando hablamos sobre la comida, ok. Así que cenen durante esta sección porque les va a dar mucha hambre. Ok. Y luego tenemos, veamos, Sandra, ¿cuál es el último objetivo? ¿Sandra? Ahorita está silenciada. Ok, veamos. ¿Sandra? ¿Cuál sería el último objetivo? Read and discuss an article about the special food. Develop skill in scanning and reading for daily. Details, ok. Muy bien, Sandra, muy bien. Great job. Ok. Entonces, read and discuss an article about special foods. Develop skills in scanning and reading for details. Ok. Entonces, leerán y discutirán un artículo sobre alimentos especiales y desarrollarán destrezas en la lectura para la detección de detalles. Ok. Y esto es lo que aprenderemos en la sección 4. Ahora bien, Roxana, ¿qué te parece la sección 4? ¿Te parece interesante? How do you like it? Yes. Okay, very interesting, right? You will learn about food. Do you like food? I like food. Okay, you like food a lot. Okay, great. Awesome. Okay, so we're going to learn about food. So I hope that you enjoy it, okay? Ya que estaremos hablando de la comida y la mayoría de nosotros nos encanta la comida, espero que le llegue a gustar mucho esta sección, okay? Y bueno, pues, eso sería todo por hoy. So, we will call it a day, okay? It's been 1 hour now, so you can go to bed now. Pueden ahora irse a dormir, a estudiar. Y si no han terminado el examen, les recomiendo hacerlo, porque están frescas su mente y les acabo de dar las respuestas.
¿ok? Y siempre ya les enseñé cómo buscar los videos de YouTube de estas clases, así que, bueno, y cualquier pregunta siempre, pueden hacérmela a saber en WhatsApp, ¿ok? Entonces, well, that will be it for today, everyone. So I hope you have a good night, okay? Have a great night. And have good a good night. Day tomorrow, okay? Bye-bye. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Bye.